Rapaces, estas caras de alegría, ¿qué? ¿A qué se veñen? A la alegría de nuestra nieta. E que temos a sorte de poder estar con Efigenia e con Tomás, que son os avós de Tere. Exactamente, exactamente. Non podemos pedir máis, porque foi unha maravilla. Ya. Mira, a min chamou moita atención que tan pronto entramos no seu salón. Tiñades aquí o balón da rapaza. Oye, desde que años lleva aí? E vos, cando había desde pequena, empezar a darlle aí as patadas ao balón, vos pensabades que chegaría isto? Nunca o pensamos. Estamos todos, pero moi contentos, deseando dar un abrazo así que venga e a chucharla. E algunha lagrimilla caerá, non? Porque onte caeron. Vai, si non caeron. Ainda que este lonxe, non se esquecen os avós de nós, eh? Va, que va, sempre la besamos, sempre, sempre, sempre. Mirad a sorte que tivemos que nos atopamos con Fernando, que entrenou a Tere. E la conocí moi ben desde pequeñita. Era unha estrella en todo, en sus aspectos deportivos, su humildad. En todo, era como, tenía algo, yo pienso que tenía algo para ser futbolista. Tere va a ser para todas las niñas nuestro referente. Tere como mola, se merece una ola. Moisés, te subar xusto na praza, sí. Moita festa. Sí, demasiada, la verdad que remete. Que tal? Muy biches. Bueno, currando moito. Ei, 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 que somos campeóns do mundo. Eu xa o sei, yo. Como que xa o sa? Home, estuve vendo partido aquí toda a mañá. Eso é o mejor del mundo, filliña. Eso non hai outra cosa que dicir, que vamos a dicir. Este é o partido. Hombre. O partido, sí, claro, enteréisme porque estaba aquí do lado. En casa, tranquilamente, en el sofá, comi cervecita. Ai, ui, que maravilla. E a Tere conócela. Sí, viña a comer aquí os bocadillos cando era pequena. Facías que os bocadillos que lle deron enerxía para ser campeón. Claro. Fue un día que a lo mejor no se repite en muchos años. Para nosotros muy bonito. Uno de los mejores días que yo pude pasar. Eu estou preto e beso xa isa, olliño. Lloré, la verdad que lloré, de la felicidad lloré. Esperabas ti cando vías a esa rapaciña aí co seu bocadillo, no, que fose ser campeona? Non, pensei que foras tan boa. E la gente que salga a la calle toda a recibirla. Porque, xa vai salir, Porque isto é unha maravilla, isto nunca é unha cosa nunca vista. Cando era moi pequetita, yo le entraba al hermano a Tomás, a ti así, ya, pumpa, pumpa. Ya le daba, ya dicía, esta para estrella, así ya es. Yo bailando. La praza, que no pasaste de andalla y hombre, que me echas en la casa. Ay, es que alegría. Sí, alegría. Eso no es alegría. El mejor día de nuestra vida, como si nos tocara el Euro Millón. ¿Cuántas horas tú me estás celebrando? Muchas horas. Lo pasé más mal hoy en el trabajo, pero hay que trabajar. Fue un día muy feliz y que sigamos teniendo días así y que el fútbol femenino siga creciendo. ¡Viva Tere! ¡Enhorabuena! Y no existe caso.